El primero fue elaborado y el aprobado el año pasado, que es eh, el cambio de horario de la frecuencia de recorrido del de transporte de carga, carga pesada, el transporte de mayor a 5.000 kilogramos. Eso fue aprobado, se modificó. Bueno, está a la espera a que se modifique la resolución eh, 3906 del Ministerio de Transporte. ¿sí? Otra, otro proyecto de declaración que aporta a esa. Eh, a, esa, a, esa, digamos, eh, a esa modificación de eh, esta resolución de Ministerio de Transporte es un cambio de recorrido de la traza, ¿sí? porque vemos que en el radio urbano están circulando estos tipos de camiones de gran porte y hemos visto muchos accidentes. ¿sí? Eh, cabe recordar que San Rafael es eh, el departamento con mayor cantidad de accidentes viales en, en relación a... a Digamos, al, al a la cantidad de habitantes y lamentablemente hoy lidera el ranking de accidentes fatales ¿sí? en lo que va del 2015 ¿sí? y ha sido, eh, digamos, ha estado en el puesto número uno lamentablemente también en el 2013 y en el 2014, entonces entiendo que hay que eh, iniciar algunas políticas eh, que desde el Consejo algunas eh, modificaciones podemos proponer, con eso no alcanza eh, también se está trabajando muy bien lo que es la Comisión de Educación y Ordenamiento Vial, porque se trabaja con niños, eh, con chicos de escuela secundaria. Es un proyecto que se va a reflejar en el futuro, pero hay que tomar eh, decisiones en lo inmediato eh, para tratar de paliar y para de modificar la realidad. Está... El tercer proyecto que involucra esto de, 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 también de la carga pesada es que se construye un playón de carga y descarga. Eh, algunos técnicos me dicen que tendrían que ser dos, en dos los dos extremos de la ciudad. Eh, pero bueno, eso está análisis en, eh, en el Consejo de Ordenamiento Territorial que se ha creado recientemente para ver dónde tendría que estar ubicado eh, en pos de que los camiones se ubiquen, eh, ubiquen, se ubiquen ahí y después se distribuyan en camiones de menor porte la mercadería. Así que, bueno, son todos proyectos que San Rafael va creciendo. Eh, se va haciendo más grande y entendemos que estas medidas hay que tomarlas porque eh, ya, hay, ya hay un caos vehicular, eh, uno lo ve en ciertas avenidas. Así que, bueno, son pequeños aportes que uno trata de hacer para tratar de disminuir este tipo de accidentes. También ha presentado un proyecto eh, que tiene que ver con una ciudad accesible para todos. Sí, eh, va. Digamos, va en línea con una ordenanza ya aprobada, la, la 9882, ¿sí? que es por una ciudad que para todos. Eh, pero lo que hemos visto a través de un relevamiento que hicimos y lo que hemos visualizado es que no hay rampas de acceso para el capacitado en todas las bocacadas y en todas las esquinas. ¿sí? Entonces, hicimos un relevamiento eh, y estamos proponiendo que un plan integral de construcción de rampas para evitar esta barrera que hay a la, eh, en la ciudad, porque vemos que en lugares específicos, por ejemplo, eh, el PAMI en la calle Rivadavia, eh, y otros, otros lugares importantes, otras instituciones importantes, no hay rampa de acceso para discapacitados, y nos parece primordial que, que, digamos, que por, por ejemplo, en el radio urbano, se empiece por el radio urbano y se vaya trasladando al resto de la ciudad. Hemos, en, el, en el proyecto hemos marcado algunas intersecciones importantes en la calle San Martín, en la calle Libertador, en la Avenida Sarmiento, en la Avenida 9 de Julio. Eh, pero sugerimos empezar por algunas eh, intersecciones, Almafuerte y Corriente, Corriente 25 de mayo, ¿sí? Eh, Corriente de Godoy Cruz, Entre Río 25 de Mayo, algunas intersecciones importantes, Chile y Buenos Aires, donde hay instituciones, organismos eh, que tienen gran eh, gran afluente de, de personas eh, y entendemos que es importante que por ahí se comience y después se vaya trasladando al resto de la ciudad. Esta, este proyecto de ordenanza está siendo tratado en este momento en el se cuerpo. Se presentó y eh, va a ser evaluado en comisiones para su aprobación. Así que, bueno, esperemos que salga pronto. Bueno, un...